Aquí llegamos hasta San Germán en el Treehouse of Life. Este va a ser el estado aquí más relax que hemos hecho porque vamos a disfrutar de la naturaleza, vamos a descansar. A mí la realidad es que me encanta la idea de estar en un lugar alejados del ajetreo de la ciudad. Pero Jackie, yo te tengo una pregunta. ¿Aquí hay wifi? Esta propiedad de 5 hectáreas era una tierra baldía y sin vegetación, y un matrimonio japonés hizo su vida en estas tierras, creando jardines, sembrando árboles y estanques. Además, sembraron este flamboyán. Precisamente esta casa está construida a 20 pies de altura. Y está construida en madera, bambúa y un techo de zinc para darle este look natural. Y está bien construida, mira. Bueno, Wiwi, este es el área de la cocina. Ya yo vi que tiene de todo para cocinar. Tú vas a cocinar, ¿verdad? Yo no sé cocinar. ¿En serio? Si yo te traje para que cocinara. Pedimos pizza. Esto va de mal en peor. Esto está... Esta cama queen a mí me parece como bien cómoda, como para dos personitas. No, mi amor, ahí voy a dormir yo. Tú vas a dormir en la hamaca que está ahí. Ya aquí sí, sentaba, ¿no? ¿No? Esta cama es mía. También cuenta con otra área de descanso y se llama el arca. Y este terreno es tan grande que ya Wiwi se me perdió. ¡Wiwi! ¡Wiwi! ¿Qué pasa cuando las mujeres no comen, verdad? Claro. El Treehouse of Life aquí en San Germán ya ha sobrevivido a dos huracanes y sigue siendo un lugar relajante y espectacular. Ahora continuamos con más en Make the Crazy.